bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridas hermanas y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, vivo, resucitado, el amor del Padre y la alegría en el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, seamos todos bienvenidos en esta celebración eucarística. Hoy, viernes 19 de noviembre, ponemos nuestra vida en las manos del Señor, sobre todo en acción de gracias, en petición, por todas nuestras necesidades, las de nuestras familias, las de nuestro pueblo. Pedimos también por el eterno descanso de los difuntos, Juan Antonio Enríquez, Dr. Eduardo Enríquez Escaño, Alba Rosa Martínez, Luis Manuel Ortiz, Andrea Gómez, Rosa Lidia Félix, Ana Ogando, Héctor de Olio, Juan Esteban Montero, Juan Puello, Tomás Florentino, Antonio Guerrero, Engracia Franjul de Abate y Pedro Woz, y por todas nuestras intenciones, que también presentamos en el silencio de nuestro corazón. Queridas hermanas y hermanos, para participar con fruto en esta celebración, pedimos perdón de todos nuestros pecados. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Macabeos.
En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que le invalidó la profanación de los gentiles. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Rey soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio. Queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está: mi casa será casa de oración, pero vosotros la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridas hermanas y hermanos, en primer lugar, un saludo a todos los que están aquí presentes y los que puedan también ver esta
celebración a través de la televisión, de los medios digitales. Una alegría poder compartir con ustedes en esta celebración. No sé si, yo creo que es la primera vez que me toca pues celebrar aquí en este a través de este medio, de Televida. Así que pues un gusto, una alegría. Siempre bueno con los nervios, porque los medios de comunicación hacen ver a los nervios. Pero nada, estamos aquí celebrando el amor que Dios nos tiene, con la alegría y la fe que nos da el saber que somos sus hijos, que somos hijos de Dios, que somos parte de su iglesia, de su pueblo es santo, de su asamblea, y es la iglesia. Estamos ya a las puertas de vivir este domingo, la solemnidad de Cristo Rey, final del año litúrgico, una gran fiesta en la que reconocemos que Él es el Rey del universo, que Él es el principio, el fin, el alfa, la omega, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que realmente en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en Él. En Él es la roca firme que nos sostiene. Pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, nos recordaba el Señor el domingo pasado. Estamos llamados a sostener nuestra vida en esa roca. Hemos celebrado nuestra iglesia dominicana esta semana pasada, en la semana en que pues en muchas comunidades se ora por las vocaciones, se reza, se tienen encuentros con jóvenes, con familias. Estamos también en el mes de la familia. Este próximo domingo será el encuentro de Un Paso por mi Familia, entiendo yo, si no me equivoco, ¿verdad? Me corrigen. Estamos pues con todos esos sentimientos que nos hacen vivir nuestra vocación cristiana como eso, como un paso firme en el camino de Dios. Él es el que nos llama, Él es el que nos sostiene a toda nuestra iglesia, pueblo fiel, en sus distintos carismas, dones que el Espíritu Santo va suscitando. Yo estoy aquí pues también con ustedes hoy celebrando esta Eucaristía. Soy el Padre Lester Sánchez Escolapio. Muchos dirán, a lo mejor somos quizás poco conocidos como congregación o como orden religiosa, que somos Padres Escolapios de las Escuelas Pías, fundados por San José de Calasanz, es nuestro fundador, ¿verdad? Tenemos aquí en Santo Domingo el Colegio Calasanz. También tenemos Politécnico, parroquias en La Romana, en Pueblo Bávaro. Bueno, nuestra obra, nuestro carisma es eso, la educación cristiana de niños y jóvenes. Nuestro fundador fue un pionero en ese sentido dentro de la iglesia. Hace 400 años, pues, vio la necesidad de la educación cristiana de los niños y los jóvenes. Y, pues, fundó. Él era un sacerdote, él realmente no estaba, digamos, su vocación sacerdotal la vivía con una gran entrega, sin embargo, pues él vio otro, dentro de esa vocación, él vio otra vocación, la vocación de educador, y unió a la vocación de sacerdote la vocación de maestro, y eso intentamos ser los escolapios, las escuelas pías, ¿verdad? Cristianos, fieles, que queremos seguir a Jesús, queremos seguir al Señor como educadores al estilo también de Jesús, el Maestro, ¿verdad? Como mencionaba pues, nuestro fundador, ¿verdad? Nuestro lema Piedad y Letras, unir la fe con la cultura, la fe y la ciencia de la mano, tan importante en nuestro accionar como iglesia. Y lo decía también pues, porque somos iglesia y estos dones, estos carismas que son para construir el reino de Dios. Eso está claro, estamos llamados a vivirlo, como nos recuerda la palabra que se ha proclamado, ¿no? Mi casa será casa de oración, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra fe, nuestras familias, nuestra misión es esa, es ser un instrumento de unir
a Dios y a nuestros hermanos, los hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, llevarles a Dios, y a Dios, intentar ser ese instrumento por el que Dios pueda llegar a cada uno de esos corazones, de esas personas. Y para esto, pues, por supuesto, hemos de ser buenos discípulos para vivir nuestra misión. Hemos de ser buenos discípulos, discípulos y misioneros. Somos, primero, por supuesto, discípulos de estar a los pies del Maestro y escucharle, y luego vivir con alegría nuestra misión cristiana, evangelizadora, llevar esa misericordia, esa palabra de Dios, ser instrumento de esa paz que el Señor nos da, que tanto necesitamos, que tanto necesita nuestro pueblo, todos los pueblos de la tierra. En este tiempo también estamos necesitados de ese alimento espiritual, de esa palabra del Señor, de Jesús, de llevar al Señor, de llevar una buena noticia, una palabra, y la palabra es vida, es su vida, la vida del Señor que pone en nuestras manos. Pues ya quisiera, pues sencillamente, una palabra breve, no, ¿verdad? No extendernos demasiado, sino pues dar gracias a Dios por tantos dones, carismas que pone en nuestra iglesia universal, en nuestra iglesia también que peregrinamos en esta nuestra querida República Dominicana. Y aquí, concretamente en esta arquidiócesis de Santo Domingo, este gran Santo Domingo, que es una gran misión. La mies es mucha y los obreros pocos. Hemos de orar, como nos dice el Señor, no cansarnos también, como nos decía el Señor en estos días, para orar sin desfallecer. Hemos de ser como esa viuda que nos decía el Señor en el Evangelio, era insistente, ¿verdad? Pues eso somos nosotros, no cansarnos, porque ¿a quién vamos a ir? No tenemos otro, no tenemos a quién más recurrir. Así que o insistimos o seguimos insistiendo, verá otro día más y otro día. Y seguimos orando y por supuesto trabajando también, como decía un santo, San Benito decía, ora et labora, ora et trabaja, ¿verdad? Eso somos nosotros, eso somos la iglesia. Oramos, pero no solamente oramos, ¿verdad? También, por supuesto, trabajamos con alegría, con amor, pero no solamente trabajamos, ¿verdad? Que también eso también sería otro riesgo, otro extremo, otro peligro, quedarnos solamente en el trabajo, ¿no? También hemos de ser hombres y mujeres de oración, de profundo encuentro con el Señor, para seguir pues dándonos en esta misión maravillosa. El Señor nos bendiga a todos, bendiga a nuestra iglesia, bendiga pues nuestro país y nuestra arquidiócesis, en nuestras comunidades, parroquias, pues con el don de una vocación siempre renovada en el Señor, en Cristo, que nos conceda renovar ese sí, ese llamado, como María, como San José, en este año de San José, que como ellos, padres de Jesús, esa sagrada familia, hermosa familia, también nosotros podamos seguir haciendo comunidad, haciendo iglesia, diciendo con nuestro sí, sincero, sencillo, callado, como San José, ¿verdad? Muchas veces en el silencio, en el anonimato, tantas veces, pero fortalecidos, confiados, con esa fe firme en el Señor que es fiel y que llevará adelante esa buena obra que ha querido iniciar en cada uno de nosotros. Él nos bendiga, nos proteja y nos guarde de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras peticiones con esa confianza. Para que la Iglesia, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, viva fielmente la caridad, la humildad y la entrega en el anuncio del reino de los cielos a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo, que es la vida verdadera, comunique su gracia a los que permanecemos unidos a Él en su Iglesia, anunciando su Evangelio de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que María, la madre dolorosa que supo permanecer al pie de la cruz,
manifieste su compañía y consuelo maternal a los que hoy prolongan en sus vidas la pasión de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, estas súplicas, también las que están en cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que nos conviene, lo que nos hace falta. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos nuestra celebración. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu altar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos ante la mirada de tu majestad, nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo, y así exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos, dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, especialmente por todos los enfermos, por las familias, por los niños, por los jóvenes, por la perseverancia y la fidelidad de los consagrados, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, por la paz en todos los pueblos. Y recuerda también a tus hijos, Juan Antonio, el doctor Eduardo, Alba Rosa, Luis Manuel, Andrea, Rosa Lidia, Ana, Héctor, Juan Esteban, Juan, Tomás, Antonio, Engracia y Pedro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San José de Calasanz y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos llenos de esperanza y de alegría, por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. A intercesión de la Reina del Cielo y San José, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con mi sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en este momento en las parroquias suele decirse si hay algún anuncio parroquial, ¿verdad? No sé si hay. Bueno, pues nada, yo sencillamente darle las gracias por la oportunidad de compartir esta Eucaristía con todos ustedes a través de este medio y a través pues de los medios digitales y aquí presentes también. Pedirles también oración, ¿verdad? Por unos por otros, lo necesitamos, ¿verdad? Les compartía, bueno, estamos siempre a la orden, estamos, como decía, mi comunidad de hermanos, somos varios religiosos, sacerdotes, aquí en Santo Domingo y en La Romana. Era aquí también, además del colegio, también tenemos una obra popular en el barrio de La Puya, en Arroyo Hondo, un centro cultural, educación no formal, con niños, una obra pues también popular, que pues se sostiene gracias a la ayuda y colaboración de muchas personas pues de buen corazón, ¿verdad? Que colaboran en esta obra. Así que pues nada, seguimos construyendo el reino de Dios juntos como iglesia. Felicitarles también por este espacio. Que Dios lo bendiga y que siga adelante. Nos encomendamos a la Virgen en nuestra comunidad Escolapia, San José de Calasanz, pues era un hombre mariano, ¿verdad? Como los grandes santos, como todos los santos, ¿verdad? De nuestra iglesia. Y él puso la orden bajo la protección de María. De hecho, nuestro escudo es el nombre de María, María Reina, Madre de Dios, ¿verdad? Siempre terminamos nuestros encuentros y oración con la oración del Bajo tu Amparo. No sé si ustedes la saben, ¿verdad? Me acompañan y la rezamos también este año, también de la Altagracia, la Virgen, también que ella, Madre de nuestro pueblo y de todos, pues también interceda por todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la gracia de nuestro Padre Celestial y en el nombre poderoso de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré.